controlar y frenamos cosas. Una máquina complicada, la puede arreglar el hombre, se pueden arreglar las cosas. Complejo es la naturaleza. La naturaleza es complicada. Si jugamos con la naturaleza es cuando nos agrede. Cortamos los árboles, es, complicamos nosotros, el hombre tala los árboles y bueno, tenemos todos los problemas que tenemos. Entonces, estamos en complejidad, la naturaleza es compleja, no podemos agredir ni atacar la complejidad porque la complejidad existe, nosotros somos parte de la complejidad, nosotros también somos complejos. Ahora, si nos metemos ahí adentro, pues nos serviría. Estas tres palabras son las básicas para cualquier tipo de organización hoy. La autoorganización, ya no existen más los organigramas, las formas convencionales, sino son grupos autoorganizados que se manejan la mayoría de las organizaciones exitosas hoy. Grupos autoorganizados. Regla simple. Pam, pam, 3, 4, 5 cosas y la gente ya sabe lo que tiene que hacer. No necesita un manual de cosas, sino 3 o 4 reglas y así los grupos funcionan. Y todo el tema prueba y error. Tengo que crear cosas, pruebo, si falla, cambio. Si... Y la disrupción, que es romper con lo que existe para crear algo. O sea, uno puede ser innovación evolutiva, mejor lo que tengo. Evolución, innovación disruptiva, rompo con lo que tengo y creo otra cosa diferente. Hoy hay que hacer muchas de estas cosas. Para eso necesitamos coraje, necesitamos imaginación, necesitamos ponerle pasión, fuerza, ganas y actuar. Como tenemos la orquesta acá, la orquesta también es una organización, funciona como organización. Y hay distintos tipos de instrumentos y hay formas, ¿no es cierto? ¿Tu nombre? Pamela. Pamela es la guía de los segundos violines. Gracias. Después tenemos la viola. Esto va de agudos a graves. Más agudos, menos agudos. Empiezan más graves. La viola. El guía de la viola. Fernando, el guía de la viola. Los chelos, más grave. Tenemos a Martín. El guía de los chelos. Y tenemos a Federico, que es el formador de toda la orquesta, también es el que... Después tenemos los contrabajos. ¿Nombre de ustedes? Bruno. Ariel. Bueno, esa es toda la familia de cuerdas. Después tenemos lo que se llama las maderas. Dentro de las maderas empezamos también por más agudos, las flautas, Jessica, la flauta solista. Gracias. Los oboes, el galo de oboe solista. Siempre el oboe toca junto, el primer oboe con la primera flauta juntas, porque hacen muchos solos juntos y tienen que estar juntos. Atrás, los clarinetes, Celeste, la guía de clarinetes, para tirar clarinetes. Ahora que cambiar la flauta, sí, pero tiene tres clarinetes acá. Y Daniel, sos vos. Daniel, los fagots, el señor fagot. Y después, esos formamos, ahí tenemos todo lo que es madera. Pasamos a los metales. De agudos, empezamos por las trompetas.
Pablo. Pablo, la primera trompeta. Los cornos. Los cornos. Primer corno. ¿Me olvidé tu nombre? Mariela. Y después tenemos percusión, en este caso tenemos solamente timbales. Daniel. Bueno, y quería presentarles también al maestro Miguel Gilardi. Bueno, Miguel es uno de los mejores profesores de dirección de orquesta de la Argentina. Es muy amigo mío y me ha enseñado muchísimo. Y a su vez es el director de la carrera, hasta hace un año ya se jubiló, pero de la carrera de dirección de orquesta del Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, que es Manuel de Falla. Y a su vez es hijo de uno de los compositores argentinos más importantes, de Gilardo Gilardi. Así que muchísimas gracias, Miguel, por participar en esto. Visto un poco eso, el tema de la integración es uno de los temas importantísimos. En cualquier organización, en la orquesta, el conseguir la integración, en cualquier tipo de organización, en la música. Incluso Weinberg dice que cualquier tipo de sonido no es música. La música es cuando está todo integrado. Acá está, música es integrar todos los elementos. Cuando decimos una parte rítmica, una parte emocional, una parte técnica, no estamos haciendo música, es solo sonido. La diferencia entre sonido y música es la integración. Música es cuando está todo integrado y no podemos separar los elementos. Cuando se escucha todo integrado, ahí tenemos música. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de una apuesta. En una época era una apuesta, ahora tenemos que agregar el dinámico, porque ya no es una apuesta que queda ahí, es una apuesta que va moviéndose en el tiempo. Para conseguir la visión, nuestro sueño, lo que queremos lograr con el posicionamiento que queremos, elegir qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Esto me parece importantísimo a mí, entender cómo se ve el mundo, cómo se veía el mundo con la física de Newton y cómo se ve el mundo con la física cuántica, que ya pasó muchísimo tiempo, pero recién ahora se está aplicando en las organizaciones y en muchas cosas la forma esta de pensamiento. Para nosotros una de las cosas más importantes que enseñamos es justamente enseñar a pensar desde la otra manera. La forma tradicional de decir el mundo es un objeto que está fuera nuestro. No, nosotros somos parte del mundo. ¿Existe la objetividad? No, no existe la objetividad. El observador y el observado se complementan y están unidos, y entonces cuando nosotros observamos algo, le agregamos lo nuestro. Entonces ya no es objetivo. Nosotros tenemos en subjetividad todo, con lo cual no existe. El observador co-crea cuando observa un fenómeno. El locality, lo tradicional, es separar todo. ¡No! ¡No separemos! Eso está en la mayoría de los libros. Los canales por un lado, los proveedores, todo separado. Hoy tenemos que ver cómo integramos todo esto. Entonces ya no... se forman redes, hay un consumidor individual, de alguna manera hay comunidades, cómo creamos valor, que se van formando ecosistemas con otras organizaciones, y más ecosistemas y más ecosistemas. Entonces hoy ya no es manejar una organización, es manejar un ecosistema, es administrar ecosistemas que se van integrando, que muchos son competidores de otros. Estamos en un mundo que cambió todo, no tiene nada que ver con lo que se veía antes. Fíjense lo que dice Marcelo Gallardo, esto lo tomé ahora, esta semana. Nosotros somos un conjunto de personas que nos trasladamos en una manada, vamos todos por el mismo objetivo, todos juntos, nos comportamos como un gran equipo de trabajo, hablo en general y toda la gente que nos acompaña. Nosotros venimos y la pasamos bien desde que entramos al predio de Seiza o jugamos algún partido. Somos un todo. La importancia de tener un grupo que tira todos para el mismo lado. Eso está tomado textual de él. Fíjense cómo es la forma de pensar y después los resultados que se obtienen a través de trabajar de esa manera.
Este es otro tema que me parece importante antes, y después, empezamos con un poco con la música. Antes de avanzar, entender qué son los puntos de bifurcación. Puntos de bifurcación aparecen en la teoría del caos, algunos después lo llaman puntos de inflexión estratégica, como Andy Grove. Y la teoría del caos dice, aparece cuando se produce una perturbación, se crece el cuando pasa algo importante, que hay puntos de bifurcación más chicos y más grandes, pero un competidor sale con un producto nuevo, novedoso, con una innovación, es un punto de bifurcación. Pero lo que pasó con la crisis del 2001 acá fue un punto de bifurcación mucho más grande, y lo que pasó con la pandemia, mucho más grande. Un punto de bifurcación, uno entra al punto de bifurcación y en realidad no es un punto de bifurcación. Se llama punto de bifurcación, pero es una zona que no sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Y fíjense que la pandemia, estamos metidos ahí adentro y van pasando cosas. Pero no sabemos si terminó, si no terminó, parece que terminó, pero en algunos lugares no. Entonces hay toda una zona que muchos lo llaman el Valle de la Muerte. Andy Grove le puso ese nombre, estamos cruzando el Valle de la Muerte, estamos metidos adentro de eso. Entonces, ese Valle de la Muerte podemos crecer si cambiamos y hacemos algo. Y también podemos, si seguimos haciendo lo mismo, vamos para la muerte. Ahora eso no quiere decir que nos quedamos y nos vamos a la muerte. Se produce por el efecto mariposa, que es amplificador. Cuando aparece algo nuevo, viene lo que se llama el efecto mariposa. Pero hay distintos. Yo puedo ir por abajo y después puedo transformarme para arriba, puedo ir para arriba y después caer para abajo en otro. Estamos llenos de puntos de bifurcación, algunos más grandes, algunos más chicos, pero estamos viviendo puntos de bifurcación, muchos, de todo tipo. Bifurcaciones infinitas para todos lados. Si no innovamos, si no cambiamos, vamos a caer para abajo. Entonces necesitamos mucha dinámica, necesitamos cambio. La catástrofe, según la teoría del caos, es la caída desde arriba para abajo, de un punto de bifurcación a una situación más abajo. La pandemia, por ejemplo, es claramente una catástrofe. Y después se puede salir de ahí, o se puede ir más abajo. Pero también aparecen oportunidades en la pandemia. En esta pandemia aparecieron algunos que cayeron, aprovecharon la oportunidad y generaron un salto para arriba. Por ejemplo, todas las cosas desde el Zoom, por ejemplo, hasta muchas cosas digitales que se amplificaron de golpe. Y el que primero entró aprovechó una oportunidad y generó un salto. Otros cayeron y después se puede otra vez volver a levantar. Y ahora pasamos un poco a la música. Vamos a tomar la sinfonía en este caso, para nosotros el género sinfonía. La sinfonía, antes había conciertos, por ejemplo, pero no había sinfonías, no existía la sinfonía. Los conciertos eran conciertos para una orquesta con un violín solista, violín y orquesta, conciertos para piano y orquesta, que recién empezaban, porque el piano era para clave y orquesta inclusive. Y la sinfonía, se considera que nace la sinfonía en 1750, el año de la muerte de Johann Sebastian Bach. Y fíjense que Newton, el creador de la física tradicional, que llamábamos, muere cuando Bach tiene 42 años, y son contemporáneos, y uno toma la música de Bach y es música matemática, tal cual lo que hizo Newton, buscando certeza. Newton, para Newton era todo certero, todo objetivo, todo perfecto. Para Bach también, manejaba todo a la perfección y en forma absolutamente matemática. Pero la sinfonía no existía. Bach tuvo hijos que fueron músicos varios, como Johann Christian Bach, como Carl Philipp Emanuel Bach, que hicieron sinfonías, compusieron sinfonías, pero no fueron exitosos porque se quedaron ahí, hicieron cosas, avanzaron un poquito, pero no pasó mucho. Pero nace la sinfonía. Nace la sinfonía cuando Bach muere. La sinfonía es para el lucimiento de toda la orquesta. Ya no es para los solistas, sino es toda la orquesta. Es acá y es el lucimiento de la orquesta como un todo. No es un solista y la orquesta. Acá hay unos compositores. A ver si adivinan quién son.
Algunos lo van a conocer, otros no, puede ser. Beethoven, por acá me dicen que lo conocen. El tercero es Beethoven, ¿no es cierto? Haydn dicen por ahí. Mozart. El primero es Haydn, el segundo es Mozart, el tercero es Beethoven y el cuarto... Mendelssohn, muy bien. El cuarto es Mendelssohn. Entonces ahí tenemos a Haydn, tenemos a Mozart, tenemos a Beethoven y tenemos a Mendelssohn con los años. Nosotros no vamos, de acá no vamos a hacer Mozart, pero vamos a hacer los otros tres. Mozart no fue disruptivo en la sinfonía, sí fue disruptivo en la ópera y sí fue disruptivo en los conciertos para piano y orquesta. Entonces, hoy no vamos a hacer nada de Mozart, pero el primer gran punto de bifurcación fue Haydn, que fue, se lo considera el padre de la sinfonía, aparte del padre del cuarteto para cuerdas. Hizo 104 sinfonías, y empezó a componer bastante grande, y vivió muchos años, como vieron, 77 años. Y él fue evolucionando y haciendo disrupciones a medida que avanzó también. O sea, no son todas las sinfonías iguales y tuvo dos periodos importantes. El primero, dependiendo de un príncipe, de uno de los príncipes más importantes, de Nicolaus Esterházy. El segundo periodo fue ya libre y era un emprendedor, con lo cual tiene dos formas de componer y trabajó en dos formas. Muy interesante es esto. Haydn fue el primer artista de cualquier clase en lograr celebridad en toda Europa durante su propia vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Bach, por ejemplo, componía para Dios. Haydn compone para el público. Primero componiendo para el príncipe, componía para el público que traía el príncipe y es un compositor que se ha ido haciendo cosas realmente increíbles que uno no puede llegar a creer. Y aparte, todo lo que hizo durante su vida, vivió muchos años, hizo muchísimas cosas, y uno llega, ha compuesto cosas como una de sus últimas obras, no la última, pero una de sus últimas obras, que es La Creación, un oratorio que dura cerca de 2 horas, empieza con música que podía haber sido escrita en el siglo XX, música atonal. A fines del siglo XVIII. Increíble. O sea, lo que hizo en diferentes maneras no, a veces no se puede creer. Siempre ha estado un paso delante de sí mismo y 2 pasos delante del que lo escucha. Su música es un ejemplo de desafiar la simetría y la regularidad. Fíjense que es todo lo contrario a lo que era Bach. Bach era simétrico y regular, este es cómo rompo lo que existía. Ya voy a ser disruptivo sobre lo que existe. Y lo que busco son cosas, muchas cosas populares de música folclórica, de música que escuchaba en la calle, de cosas que veía y componía sobre esas cosas para hacerlas más cercanas a la gente. ¿Cierto? Era, en el fondo él tenía una popularidad como un rockstar. Cuando aparecía, fue a Londres, viajó a Londres y era todo, todo para él, por todos lados, él era lo más importante que había. Estuvo 2 años, se volvió y lo hicieron volver y después querían que se quede siempre ahí y después se volvió otra vez a Viena. Este era el palacio de Einstein, el palacio principal donde estuvo el primer periodo Haydn. Y este es el otro palacio que había también del mismo príncipe y estaba a mitad de año, el invierno, cerca de Viena, que era Neustadt, y el verano en esto que estaba, hoy es territorio de Hungría, en el medio de la nada, y hoy sigue estando en el medio de la nada, fíjense el palacio tremendo. Y él tenía su propia orquesta, que era una de las mejores de Europa, componía con su orquesta, dirigía la orquesta y dirigía todo lo que componía. Vamos a escuchar algo de Haydn. Y vamos a escuchar primero
el último movimiento de la sinfonía número 82, una sinfonía que hizo para París, que hizo 6 sinfonías para París. Esta 82 se llama El Oso, y el final es La Danza del Oso. ¿Por qué le puso El Oso? Porque en esa época y hasta fines del siglo XIX se usaban los osos bailarines callejeros. ¿Qué eran los osos bailarines? Eran osos verdaderos que bailaban en dos patas en las calles y para entretener al público. Después, a fines del siglo XIX, los prohibieron. Pero en esa época existían esos osos y él veía todo ese tipo de cosas. Bueno, hizo la Sinfonía del Oso. La que sigue, la 83, se llama La Gallina y hace el sonido de la gallina y distintas cosas. Entonces fue creando cosas en función a lo que a él le parecía que él le podía gustar a los franceses. Bueno, esta es, vamos a escuchar esta, final de esta sinfonía bastante divertida. Van a escuchar, a ver si podemos hacer el principio, los chelos y los contrabajos. Va, ¿eh? Hace, eso es el movimiento del oso, ¿no es cierto? El pesado, rum, rum. Entonces empieza así el movimiento y ahora lo vamos a hacer.
Acá vimos un ejemplo de Haydn, de un poco de las cosas que hace. Amaga varias veces como que termina y no termina. Y bueno, hace cosas para divertir
digamos, siempre al público, y bueno, acá tomando esto que era algo que existía en las calles en esa época. Esto, aquí arranque. Bueno, esto es un poco lo que habíamos escuchado, ¿no es cierto?, los osos bailarines y todo lo demás que yo conté. Después aparece todo el tema este de los fractales, que si uno toma la definición de Mandelbrot, objetos cuya estructura básica fragmentada o irregular se repite a diferentes escalas, son conceptos de 1975, tomando todo lo que empezó a surgir después de la física cuántica, con el aumento de velocidad en las computadoras, empezaron a descubrir cosas. Son autosemejantes, van formando estructuras sólidas, están en la naturaleza y la vida real. Y acá lo escuchamos, acá se ve claramente un fractal, ¿no es cierto?, que se va repitiendo algo que tomaron y que va, y la música termina siendo pegadiza porque se va repitiendo y ese juego que hace Haydn a lo largo del movimiento va variando de cosas, pero queda. Y es lo que uno puede ver acá, uno dice, bueno, voy mirando y fíjense cómo se ven estas cosas. Las hojas son fractales en la naturaleza y se ve el fractal. El tomate es un fractal y esto me va dando posicionamiento. Entonces, cuando yo veo eso, que siempre es igual y todo, se va metiendo en la mente de la gente, se va posicionando. El roble es distinto a un pino. Google tiene determinadas características que hace que todo el mundo sepa lo que es Google. Bueno, para la estrategia disruptiva nosotros decíamos necesitamos todo esto, debemos descubrir el futuro y no estar dependiendo del pasado cuando queremos crear algo disruptivo, tenemos que trabajar en el futuro. Haydn admitió que no aprendió siguiendo las reglas, sino todo lo contrario. Fíjense, la forma de aprender, en vez de estar copiando las reglas que existían en esa época, aprendió haciendo todo lo contrario. Y Beethoven también aprendió haciendo todo lo contrario de lo que le había enseñado Haydn, porque Haydn fue maestro de Beethoven. Y Haydn mismo reconoció, dice, yo no le puedo enseñar a él. Dice, termina viniendo a tomar chocolate a casa y charlamos de la vida y de otras cosas, pero él hace lo que quiere. Todo lo contrario a lo que podía aprender. Dice, yo no le puedo enseñar. Bueno, hizo la despedida, no la vamos a hacer acá, pero hizo la sinfonía la despedida porque el príncipe lo obligaba a irse a pasar el invierno en el palacio que estaba alejado. Y él dice, no, los músicos de la orquesta tienen sus familiares, tienen que pasar las fiestas con sus familiares. Entonces, si nos vamos para allá y tenemos que estar para allá, no vamos a ir, no nos vamos a quedar, se van a ir todos los músicos. Y en esa época decirle eso al príncipe era durísimo. ¿Y qué hizo? Se lo hizo saber con la música. Le dijeron que no, que se tenía que quedar, y entonces le hizo la sinfonía. ¿Y qué pasa en la sinfonía? El último movimiento, una sinfonía donde aparece un Haydn enojado, y en el último movimiento se van yendo todos los músicos uno tras uno. Primero se van los de atrás, se van yendo, se va el director, o sea, se va Haydn, y después quedan dos violines nada más tocando, y la sinfonía termina con dos violines solos. Entonces hizo ese tipo de cosas que uno no se puede imaginar y en esa época hacer semejante cosa, y el príncipe le dijo, no, bueno, entonces nos vamos a volver para allá. Entendió el mensaje que le hizo Haydn en la sinfonía. Esta matriz, que llamamos matriz de apuestas, decimos, nosotros podemos apostar a mantener el estado del juego, a hacer las cosas que siempre hicimos, abajo, abajo a la izquierda. Podemos cambiar la regla de juego, apostar a romper las reglas y ir arriba, a la izquierda. Ahora podemos ganar o perder. Muchas veces se pierde. Cuando se gana es cuando los consumidores, el público en este caso, acepta lo que le estamos dando. Si lo acepta, pasamos al otro lado y generamos un salto de juego. Si no lo acepta, nos quedamos ahí, perdemos. Terminamos siendo jugador dominado. Entonces, si no hacemos algo nuevo, tenemos que hacer algo porque terminamos siendo jugador dominado del que hace la innovación. Entonces tenemos que estar creando, por eso necesitamos mucho dinamismo. Fíjense lo que dice Jeff Bezos, el CEO y fundador de Amazon. Disrupción, nosotros no hacemos disrupción. Disrupción es
Cuando inventamos algo nuevo y radical y no les gusta a los clientes, no es disruptivo. Es disruptivo cuando les gusta a los clientes. O sea, cuando los clientes aceptan realmente es disruptivo. Si los clientes no lo aceptan, no es disruptivo. Bueno, hizo dos viajes a Londres. El primero en 1791, 1792. Compuso 6 sinfonías. Entre otras, la 94, La Sorpresa. Él decía, la gente en los segundos movimientos descubrió en Londres, estando en Londres, la gente se aburre y se duerme, entonces hizo un movimiento lento donde le pedía a la orquesta que toque lo más suave que pueda tocar y de golpe un golpe para que la gente salte, los que estaban dormidos salten, y pegaba el golpe más fuerte, y así en varios momentos juega con eso. Eso no lo vamos a hacer. Segundo viaje, 1794-95. Y acá, ahora vamos a hacer la última sinfonía de Haydn, el primer movimiento de la última sinfonía, que es la 104, que también se llama Londres, y es la última de la segunda serie de 6 sinfonías. Compuso 12 sinfonías en Londres, la última serie de 6 sinfonías, la 104 es la última. Y vamos a hacer esto. Acá dice, el rango definitorio de esta sinfonía es su profunda unidad en relación a las relaciones temáticas entre sus movimientos. Todo está relacionado, todos los temas en los 4 movimientos de la sinfonía. O sea, hace un fractal de alguna manera con esto. Tiene relaciones todos los temas. Vamos a ver, este primer movimiento tiene una introducción lenta, adagio, y después entra el movimiento alegro propiamente dicho, o sea, hay una introducción y después, y el alegro es en forma de sonata, que es, aparecen 2 temas, después aparece un desarrollo, después otra vez se ve la presentación de temas en la recapitulación, que Haydn acá la hace muy sintética, muy interesante, y va la coda corta final. Un poco de lo que se ve acá es el final del siglo XVIII y el principio del siglo XIX. Es una de las últimas sinfonías del siglo XVIII, y ya que está apuntando al siglo XIX, y apunta directamente a lo que es Beethoven. Cuando uno escucha esta introducción parece Beethoven, y entonces acá ya se está viendo lo que viene, y se está viendo de alguna manera lo que después va a aparecer en Beethoven, que la primera y segunda sinfonía tienen muchas cosas de todo Haydn, y en la tercera Beethoven aparece como Beethoven, rompiendo todos los moldes tradicionales. Entonces vamos a hacer ahora el primer movimiento de la 104. Thank you.
Bueno, ¿notaron diferencia de una sinfonía a la otra? Se nota el avance en el tiempo y en lo que hizo para Londres, con otra forma, porque Londres le exige otra cosa distinta, le exigía a París. Entonces el público de Londres buscaba otra cosa. Acá hay cosas más solemnes también. Se nota, él componía para el público, viajó a Londres, entendió el público, vio las orquestas, lo que quería el público, compuso para el público. Él trabajaba siempre con esa idea. Si uno va a los conceptos, por ejemplo, de core competence o traducido como habilidades esenciales, la capacidad para generar ventajas competitivas como sustento de la visión a través del posicionamiento debe ser única y difícil de copiar, de Hamel y Prahalad, y uno mira los core competence o habilidades esenciales de Haydn y dice, habilidad para innovar pensando en los gustos de la gente, habilidad para divertir al público, habilidad para romper reglas sin crear situaciones complicadas,
Habilidad para liderar a través de la humildad. Habilidad para trabajar consistentemente en función de una estrategia. Visión positiva del futuro. Él creó una estrategia cuando salió de trabajar con el príncipe. Había compuesto una cantidad de sinfonías, pero había compuesto 15 óperas. Había compuesto muchísimas obras diversas. Cuando sale dice, no voy a componer más óperas porque Mozart lo hace mucho mejor que yo. Incluso cuando le pidieron una ópera para la apertura del Teatro de Praga, lo recomendó a Mozart y le dijo que la haga Mozart porque Mozart la hacía mejor que él no quería dedicarse más a la ópera y que se iba a dedicar a la sinfonía. Entonces, él eligió, cuando uno dice estrategia, y es elegir qué quiero hacer y qué no quiero hacer más eso. Y no lo hizo, se dedicó a lo que él quería. Se ve claramente la idea de estrategia. Si miramos Beethoven, habilidad para romper reglas, para lograr innovaciones disruptivas, coraje, habilidad para aprender de los errores, siempre visión positiva del futuro, igual que Haydn también. Empezaba nervioso, tortuoso las obras y después termina siempre viendo el futuro. Cuando uno lee cosas de un emprendedor y decimos, el emprendedor tiene que aprovechar oportunidades, apostar en las fortalezas que uno tiene, trabajar fuerte, ejecutar ideas, creer en uno mismo, el cliente está primero, pensar en positivo, recibir críticas y cometer errores. ¿Esas palabras saben quién las escribió? Haydn. Haydn escribió todo eso en ese momento. Y hoy uno dice, uno busca un emprendedor, bueno, ahí lo tenía. Él decía todo eso, él tiene escrito un montón de cosas, escribía todo, hasta cuando cruza el canal de la Mancha, todo lo que le pasó, lo que vio, está todo escrito. Cuando arriba a Londres, cuenta todo lo que sintió, lo que vio, lo que le pasó, incluso todas estas cosas. Cuando uno ve estas palabras, y estas palabras tienen mucho que ver con lo que armaba Haydn. Haydn termina con La creación, que es esa obra impresionante, que la estrena dirigiéndola él en Viena, y después, para el cumpleaños 77 de Haydn, antes de su muerte, le hacen otra vez la creación en la Universidad de Viena, donde estaban todos los músicos, lo dirigía Salieri en ese momento, y estaba Beethoven entre los músicos que estaban, y cuando aparece el momento donde dice y hágase la luz y toda la potencia que usa la orquesta para eso, Beethoven lo levanta en andas a Haydn en ese momento cuando ocurre eso. Cuando hablamos de modelos mentales, formas de pensamiento que nosotros tenemos, cómo vemos el mundo y cómo en función de lo que nosotros sentimos y vemos es que tomamos las decisiones. Entonces, ahí uno dice... yo clasifiqué en estos 5 y un sexto modelo máximo. Y el artesanal es el típico empresario que está por ahí y que es chiquito, que no quiere crecer, que tiene un kiosco, que tiene una carnicería, que tiene algo propio, que trabaja con la familia. El industrial es el que quiere crecer y lo quiere hacer todo él y no quiere subcontratar nada y quiere crecer. El marketinero es el que... piensa que el marketing lo hace todo y que puede desarrollar cosas a través de eso. El financiero es el más negativo, que mira los números antes de invertir y poner un peso, tiene que tener cuidado. Y el abierto es el que puede hacer alianzas, fusiones y una cantidad de cosas. Pero todos esos modelos mentales tienen que ver con lo tradicional de alguna manera. Entonces, el sexto es el que llamamos holístico, que tiene que ver con esta nueva forma de ver el mundo, que es el que necesitamos para movernos en el mundo hoy. Y entonces uno dice, ¿cuál era el modelo mental de Haydn? El modelo mental de Haydn no es muy difícil de entender, por lo menos por todo lo que yo leí, vi por todos lados. ¿Cuál es? ¿Cuál les parece que puede ser? Ese modelo holístico, es un modelo que hoy Haydn se podía desarrollar perfectamente igual que antes. Ha hecho cosas, incluso si ustedes, yo hice un, ayer o antes de ayer los músicos me decían, no se hace mucho Haydn, acá no se hace prácticamente nada de Haydn, lamentablemente. Yo me fijé las estadísticas ahora de las orquestas grandes europeas en estos 2 años últimos, con todo lo que viene pasando, el compositor que más se ha hecho ha sido Haydn y el segundo que más se ha hecho fue Mendelssohn.
¿Y por qué? Y bueno, por el tipo de música. El música que hace sentir bien, que divierte, que tiene cosas. Y bueno, en estos momentos, la Filarmónica de Berlín ya hizo 3 conciertos con Haydn este año. La semana pasada volvió a hacer, y hizo ahora con Mendelssohn otra vez. O sea, están haciendo, hizo casi todas las sinfonías de Mendelssohn que no se venían haciendo, las hizo ahora. O sea, están desarrollando mucho estos compositores y no meterse en las cosas más complejas donde... más tortuosas, donde ya las mentes de las personas no están para tanto. Bueno, acá hay otro caso de modelo mental, este estuvo con nosotros también en alguno de los seminarios, hoy triplicó ahora el valor en Wall Street en un año. Bioceres, una empresa argentina, él está en Rosario, yo le pregunté qué estructura tenía. No, trabajamos con grupos autoorganizados en todo el mundo y tiene alianzas por todos lados, en Inglaterra, en Estados Unidos, por todas partes tiene montones de alianzas, trabaja con grupos autoorganizados. Claramente un modelo mental holístico. Vamos a Beethoven, yo le pongo ahí la disrupción violenta, porque él era violento como carácter, como persona, ¿no es cierto? Tenía un carácter fuerte, difícil, y violento, rompía las cosas que había y Haydn decía yo no lo podía manejar para nada y bueno, lo tranquilizaba, venía a tomar chocolate, charlábamos, trataba de enseñarle sobre la vida y sobre las cosas. Él lo tuvo de alumno cuando volvió del segundo de viaje de Londres y pasó por Bohm y ahí se lo recomendaron y entonces después lo tomó de alumno. Si tomamos cosas de Beethoven, yo ahí puse algunas palabras. Haydn, fuerza, disrupción permanente, pasión, o sea, le ponía mucha fuerza, mucha pasión y romper todo lo que encontraba permanentemente. Esta cita de Bernstein sobre la heroica, bueno, rompe absolutamente con todo lo que hay y demás. Pero vamos a pasar para otro lado porque ahí estaba mal puesto. Ahora vamos a hacer la quinta. O sea, a partir de la heroica Beethoven rompe todo, después lo vamos a ver, y la heroica la vamos a hacer después. Ahora vamos a hacer la quinta y la séptima. Con la heroica fue hizo un montón de cosas diferentes. Vamos a ponerla porque vale la pena. El primer movimiento rompió... Era como romper, para Bernstein lo pone como que era una batalla contra las costumbres para el siglo anterior, lo que veía. Entonces dice, con esto estoy rompiendo todo lo que había, y lo que quiso mostrar era eso, con disonancias, con sonidos desagradables, con ataques y cosas, y totalmente con un montón de temas, ya con una forma de sonata, pero con más transiciones y con más cosas. El segundo movimiento, una marcha fúnebre. Según Bernstein es el mató al siglo, se pelea acá, lo mata, le hace la marcha fúnebre y el tercero y el cuarto es el futuro. Después vamos a hacer el cuarto para ver un poco cómo Beethoven planteaba el futuro, pero antes de hacer el cuarto nos vamos a meter, bueno, y acá hay un video muy interesante si lo quieren ver de la BBC de hace unos 10 años atrás más o menos, donde el título se llama Heroica, el día que la música cambió para siempre. Es el gran punto de bifurcación de la música, la heroica, porque rompe con todas las costumbres y las tradiciones y las formas de hacer música. Y el título surge porque en el día del ensayo, al final la persona donde se ensayó fue en un palacio, el dueño del palacio le dice a Haydn, que fue a ver el ensayo, y maestro, ¿usted qué opina de semejante cosa tan rara? Dice, a mí no se me hubiese ocurrido componer esto, pero a partir de hoy la música va a cambiar para siempre. Él vio lo que los demás no estaban viendo, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y cuando uno mira, Beethoven, ¿qué hizo? Apostó allá arriba, a romper las reglas, las tradiciones y las costumbres. ¿Generó un salto de juego? No generó un salto del juego. A la gente no le gustó. Se estrena la obra y fracasó. En ese momento fracasó rotundamente la heroica, perdió Beethoven su apuesta. Y con la cuarta, va abajo a mantener el estado del juego.
pero hace algo disruptivo para el momento, alquila la sinfonía. Beethoven alquiló la cuarta, que la hizo más en estilo Haydn de alguna manera, la alquiló a un duque por un año y con la plata de eso, porque él era emprendedor puramente, con la plata de esa sinfonía vivió un año y compuso la quinta y la sexta, juntas. Y entonces con la quinta cambia todo otra vez. ¿Qué hizo? Aprendió todas las críticas que le hicieron en la heroica. Ahí está la prueba y error de alguna manera. Él siguió diciendo, a mí me gusta más la heroica. Antes de componer la novena, después no se sabe, pero antes de componer la novena, él dejó escrito en los cuadernos de conversación, porque ya no escuchaba nada, que le preguntaron qué sinfonía le gustaba más, la quinta, y él dijo, no, la quinta no, la heroica. Le siguió gustando más la heroica. La quinta fue la que lo llevó al éxito a Beethoven en su momento. Con la quinta generó el salto de juego, y con la quinta aprendió, para componer la quinta, todos los errores de la heroica. La heroica era larga, la hizo duraba casi una hora. La quinta, 35 minutos. La hizo sin ninguna disonancia, sin ninguna cosa rara. Y la hizo pensando en el público, le habían dicho, no quiero tantos temas y que no entiendo nada. La hizo prácticamente con un tema y cuando había un segundo tema, el primero estaba metido. Y está metido en toda la obra. O sea, creó un verdadero fractal. Entonces, es un fractal. Cuando uno mira, está el fractal repetitivo y fundamentalmente lo van a ver, está en todo el movimiento y se ve mucho en los chelos y en los bajos. En momentos que aparece otro tema, el papapapam, papapapam, sigue permanente a lo largo. Fíjense, una obra densa como ninguna, la quinta está hecha de una sola pieza, obediente a una única idea, posee una coherencia sin precedentes en la música, intensidad dramática como jamás hasta entonces pudiera nadie imaginar una sinfonía. Otra vez, una cosa holística, una unión de todo, y ahí sí genera Beethoven el salto del juego, y Beethoven se transforma ahí en lo que realmente un compositor exitoso para la época. Y la sinfonía empieza a ejecutarse por todos lados. Pero la gente, cuando uno escucha eso, el tema te golpea. El último movimiento, que no lo vamos a hacer, el primero es tenso, que es el que vamos a hacer ahora, y el último termina siendo una marcha triunfal. Pasa del do menor al do mayor, con algo de do menor en el medio, pero pasa al tono mayor, al tono triunfal, y termina con trombones, que acá no tenemos, termina el último movimiento, pone los trombones, por primera vez en una sinfonía. Aparecen los trombones.
escuchamos un poco lo que es Beethoven, las diferencias. Bueno, acá Beethoven empieza a ser Beethoven y esta sinfonía se transforma en la sinfonía más ejecutada de la historia de la música hasta hoy. Si a partir de ese momento del primero es la sinfonía más ejecutada, es sinónimo de sinfonía, es sinónimo de música clásica y pega en la mente de la gente de una manera increíble. Yo la primera vez que la escuché, creo que tenía 2 años, papá había alquilado una quinta, no sé dónde, y yo dijo, la quinta, para mí era la quinta de Beethoven, no era la quinta, que era una quinta, no tenía ni idea lo que era, todavía me quedó grabado eso. O sea, la palabra quinta ya era Beethoven. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ver, y tienen que ver con posicionamiento. Fíjense el posicionamiento que genera esto, y es un fractal perfecto. Es pa, 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 de una manera o de otra juegan por todos lados con lo mismo, y repite, y repite, y repite. Y eso fue lo primero que generó el cambio fuerte, y Beethoven empezó a ser Beethoven. Vamos a hacer, después de esto, él compuso la pastoral. La pastoral la compuso porque él componía en el campo, y entonces un día de campo, lo que le pasaba un día del campo, pasa por la tormenta, pasa por todos los lugares, y es una sinfonía que se ejecuta mucho menos, pero es una sinfonía diferente, abre otro camino, otra cosa distinta. Y la séptima sigue la línea de la quinta, de alguna manera, ya no usa los trombones, y después de la séptima, después de la quinta es la sinfonía más ejecutada. El segundo movimiento que vamos a hacer ahora, que es el movimiento lento, cuando lo estrenó Beethoven, la gente aplaudió ese movimiento y lo tuvo que repetir antes de seguir la sinfonía, no lo dejaban, tuvo que repetir 2 veces este movimiento. Y se transformó en uno de los movimientos lentos más ejecutados. Yo lo he visto hasta por orquestas como bis de otra cosa. Yo estaba escuchando una sinfonía de Brahms y terminó haciendo un bis con este y un director conocido, Colin Davis, acá en el Colón, terminó haciendo un bis con el segundo movimiento de la séptima de Beethoven, aunque parezca mentira. Así que bueno, vamos a... Y es la tercera sinfonía más ejecutada de la historia. La segunda más ejecutada es la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, después de la quinta de Beethoven. Y la tercera es la séptima de Beethoven. Vamos a hacer este segundo movimiento, 1812... Se compuso la séptima. Ya Haydn estaba muerto.
Bien distinto este movimiento a lo que veníamos escuchando, y acá se empieza a ver un poco otra parte del romanticismo, porque a mí me cuesta muchas veces llevarlo otra vez a los periodos. Uno dice el barroco, el clásico, el romántico, el postromántico, moderno, escuela de Viena, lo que sea. Eso es como uno lo estudia de alguna forma, y muchas veces uno estudia historia de esa manera o estudia geografía de esa manera, y es la forma tradicional de ver las cosas, es como nos enseñaron, pero tiene que ver con Newton, tiene que ver con la división. Yo lo veo más como integrado y con puntos de bifurcación, y en el medio se ven cosas que pueden ser de un periodo o de otro mezcladas. ¿Y Beethoven qué es? Tiene cosas de clásico, tiene cosas de romántico, tiene cosas de mucho más adelante. O sea, tiene distintas cosas y puntos de bifurcación diferentes. Haydn pasa lo mismo, y Haydn llega a cosas que aparecen en el siglo XX. Entonces, se ven cosas distintas y uno lo mira de otra manera y ve la integración de otra forma. Y esto es una parte de algo del movimiento romántico que después se empieza a ver en distintos compositores, como uno se mete más en el romanticismo pleno de Schumann, por ejemplo, y empiezan a ver cosas más de este estilo. Y ahora vamos a la heroica, y vamos a ir al final de la heroica, que lo vamos a hacer en dos fragmentos, porque la sinfonía es muy larga, el movimiento final también es largo. Entonces lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a escuchar una parte del principio de este movimiento para que vean el estilo que es. Esto no es forma de sonata. Beethoven dijo: esto es el futuro, esto va a ser el futuro. Él pensó eso de alguna manera. Hizo lo que se puede decir, no es un tema con variaciones, no es, es una fantasía de alguna manera, al estilo de la fantasía que compusieron Mozart y Haydn para piano. Él llevó ese tipo de estilo, o sea, más de improvisación, donde aparecen muchos temas y muchas cosas mezcladas, con cambios de tiempo, con distintas cosas, adentro de este movimiento final, que es bien diferente a todos. Y vamos a escuchar una primera parte con muchos cambios, después vamos a saltear una parte y vamos a una parte donde toma una parte lenta, mucho más lenta, es un movimiento que es alegro, que debe ser rápido, tiene una parte lenta que se va agigantando, y después como que corta y entra en la coda final, que es presto, es rápida, bien rápida. O sea, cambia de tiempo en varios lugares y hace una construcción bien distinta a la que estábamos acostumbrados. Entonces vamos a escuchar estas dos partes. Vamos a escuchar la primera, hacemos un cortecito y seguimos con la segunda. Thank you.
esta tiene dos partes, una parte más lenta de lo que veníamos, una parte lenta y después una parte rápida, más rápida, que la coda final. Thank you.
notó la diferencia? Algo diferente que no fue aceptada en su momento, pero abre muchos caminos. Sigue siendo. ¿Cuál fue el modelo mental de Beethoven? Es muy difícil sacarlo. Yo puse primero abierto y cuando llega al final con la novena ve otro mundo y hace otra cosa y hace una obra donde justamente une a todos y es la integración total y habla de la gente, del mundo, de que todos estemos juntos, todos unidos y genera una cosa completamente diferente y ahí él empieza a ver un mundo distinto. Empieza a descubrir otra cosa con la novena sinfonía. Por ejemplo, si uno dice impulsores de posicionamiento, Haydn, diversión y sorpresa, Beethoven, fuerza, potencia, tensión y triunfo. Ahora vamos a Mendelssohn, el último que tenemos. Prodigio como Mozart, más prodigio que Mozart, según dicen. Uno de los pocos músicos que salió de gente con mucho dinero, con mucha plata. El padre era uno de los banqueros más importantes de Alemania. El abuelo, uno de los filósofos más importantes de la época. En su casa iban todos, hasta Goethe. Goethe charló con Mendelssohn. Mendelssohn le hizo escuchar la quinta sinfonía de Beethoven tocada por él en piano, que no la conocía. Compuso entre los 12 y 14 años 12 sinfonías para cuerdas y a los 15 años compuso la primera sinfonía para gran orquesta. Tiene 5 sinfonías para gran orquesta, a los 15 años la estrenó en Londres dirigida por él y a su vez empezó a viajar, no fue al colegio, aprendía todas las cosas, leyó de todo, pintaba, escribía poemas y música, la hermana también fue música. Empezó a viajar, el padre quería que viaje y que conozca, así que viajó por Italia, hizo la Sinfonía Italiana, viajó por Escocia, hizo la Sinfonía Escocesa, hizo otras obras como Las Hébridas, que se lo considera como la primera obra impresionista. Y si uno dice cuáles son los core competencies, habilidad para generar alegría, pureza, felicidad y paz y sufrimiento, por algo es uno de los músicos que más ejecuta ahora durante la pandemia. Habilidad para describir musicalmente los paisajes y las sensaciones. Habilidad para crear sin romper los moldes tradicionales. No rompía los moldes tradicionales, pero creaba cosas distintas. Con la misma estructura, la misma orquesta, el mismo tamaño de orquestas y las mismas cosas, hacía otras cosas. Vamos a hacer el final de la Sinfonía Escocesa, la tercera sinfonía. El fractal de la sinfonía, si uno dice que es la felicidad, la frescura, el romanticismo, la alegría de vivir, folclore escocés, pureza. Y en el último movimiento aparece la guerra de clanes, que él estuvo leyendo. Él viajó a Escocia con un amigo que era escritor y que había leído todo lo que pasaba con los clanes en los años anteriores, unos cuantos años atrás, en Escocia, y entonces termina siendo, en una parte del movimiento que vamos a escuchar, es una guerra entre los clanes y que hacen los violines con los chelos y los contrabajos, y entonces se encuentra como una guerra. Y después el triunfo y el final es una coda triunfal lindísima. Es la apoteosis del triunfo, la coda final de esta sinfonía escocesa. Entonces vamos a escuchar la música de Mendelssohn, que es diferente, está escrita de la misma manera, con la misma estructura de Haydn, de sonata tradicional, sin nada raro, pero es otro mundo. Thank you.
ya estamos terminando. Esta es una pintura de Mendelssohn que hizo de Escocia para después poder componer sobre las pinturas que él hacía. Esto lo pintó él mismo. Bueno, esto es un poco lo que escuchamos recién. ¿Cuál era el modelo mental de Mendelssohn? Difícil. Difícil de saber. Para mí es difícil. No sé, abierto o holístico, no lo sé. Hay que meterse más para poder entender. Pero fíjense que, por ejemplo, si tomamos la matriz de segmentación vincular, que muchos la conocen, dividimos las sinfonías de Haydn, andan por todas las matrices. Las de Beethoven, claramente hay dos racionalistas que son más de Haydn, la primera y la segunda. La quinta y la séptima son comunitarias, son las que más ejecutaron. La heroica y la novena se transforman en simbologista. Beethoven es lo que quiso para generar un símbolo. Y materno-filial es la cuarta, octava y la pastoral. La pastoral que la hizo para el campo y la octava que la hizo un poco en homenaje a Haydn, con el estilo de Haydn en el último momento de Beethoven. Si uno hace las matrices de corredor, los hijos de Bach con Haydn, Haydn empezó a mover el corredor, se fueron quedando otros. Beethoven aparece con la primera y segunda. Beethoven abre uno nuevo con la heroica que después... lo dejan y lo toman otros compositores, abre otro con la quinta, la séptima y la octava, abre otro con la novena, que después aparecen otros compositores, abre otro con la pastoral, donde aparece Mendelssohn con algunas cosas, Berlioz con la fantástica, y la matriz de dinamismo, los compositores por ahí arrancan abajo y empiezan a subir, pero siempre con un grado alto de dinamismo. El que no tiene dinamismo desaparece. O sea, muchos compositores sin dinamismo terminan en lo que llamamos la zona de muerte. Para ir terminando, aprendizaje, ¿no es cierto? La estrategia disruptiva, tenemos que descubrir el futuro. No podemos seguir dependiendo del pasado. Debemos lograr la preferencia de un grupo considerable de clientes, de consumidores, de público. La estrategia depende de las emociones. No somos robot y no es una cosa racional, depende de lo que nosotros sentimos, de nuestras emociones, de nuestro cerebro, de nuestros modelos mentales. Crear conexiones, facilitar aprendizaje, crear diferenciación, innovación permanente, entender la interdependencia. No podemos ser ni dependientes ni interdependientes, estamos en redes. Vamos a hacer un juego, y es lo último que hacemos, vamos a ejecutar un pedacito cortito de una obra que puede ser de alguno de esos o de otro. Y el juego es que adivinen ustedes de quién puede ser. Vamos a tocar uno o dos minutos nada más. Puede ser Haydn, puede ser Mozart, puede ser Beethoven, puede ser Strauss, puede ser Mendelssohn o puede ser algún otro. Thank you.
A ver, ¿de quién puede ser? Beethoven, dicen. ¿Quiénes dicen Beethoven? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen Haydn? Levanten la mano. Hay algunos, ¿eh? ¿Quiénes dicen Mendelssohn? Levanten la mano. Hay dos o tres. ¿Quiénes dicen otro compositor que no sea ninguno de los que está ahí? Acá hay trampa, están diciendo, ¡ah! No es Beethoven, es un copiador de Beethoven que se llama Ferdinand Ries. Nunca se hizo, creo, en la Argentina, nunca lo había hecho nadie, seguramente acá es la primera vez que probamos algo. Y es un compositor que fue alumno de Beethoven, fue ayudante de Beethoven en la época de la Heroica. Después Beethoven lo sacó y cuando vio el éxito de la Quinta Sinfonía de Beethoven, él había compuesto una sinfonía y entonces va a componer su segunda. En vez de ponerle segunda, ¿saben qué le puso? Quinta. Era la segunda en orden, le puso quinta. Y la hizo con el fractal de la quinta de Beethoven, de alguna manera. Y uno escucha el tema y tiene que ver con el papá, papá, mi papá, papá, mi, y juega con eso. Y le puso hasta el nombre. Fíjense cómo hasta en esa época estaban los Me Too, los copiadores. Aparece el líder, el que tiene éxito, y salen otros a copiarlo. Bueno, pasan los productos y pasa también en la música que aparecen los copiadores de baja calidad, pero los copiadores aparecen y generan otra cosa. Bueno, para terminar, vamos a hacer, a ver qué está acá. Ahí está, ¿quién era? Ahí está Ferdinand Ries. Y vamos a hacer la marchita Radetzky para terminar entre todos. Y seguimos con palmas, ustedes siguen. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, contestamos. Si no, terminamos acá. Pero cualquier pregunta, cualquiera que quiera. No sé cómo estamos de hora porque tengo el reloj en el bolsillo. Sí, pasamos bastante. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la orquesta. Felicitaciones. Gracias.